gracias por acompañarnos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión, la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Etnología y Antropología Social, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Culhuacán, Luz de la Memoria. Queremos agradecer en primer término a nuestra institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la publicación de este libro. Nuestro reconocimiento a los habitantes del pueblo de Culhuacán, a sus mayordomos, al Grupo Cultural Culhuacán y a las diversas organizaciones que nos han recibido con una gran generosidad y nos han permitido participar en su vida y en sus festividades, que han compartido con nosotros distintas expresiones de su riquísimo patrimonio cultural. Nos sentimos muy orgullosos de que este esfuerzo colectivo haya fructificado en un texto que les puede servir a los pobladores del pueblo originario de Culhuacán como una herramienta para revalorar su patrimonio cultural, reforzar su identidad y asegurar la continuidad histórica de uno de los pueblos más antiguos de la Cuenca de México. Lamentablemente, la historia antigua de México está muy llena de conceptos que nos impiden entender muchos aspectos que son fundamentales de la vida de estos pueblos. Ahora se habla de pueblos originarios, y esto en parte por una reacción vital de algunos pueblos, es decir, fundamentalmente del sur, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, hacen este movimiento para reivindicar derechos que antes estaban o negados o subterráneos, podemos decir, pero con las condiciones políticas del principio de este milenio. Creo que a partir del año 2000, con este movimiento de los originarios, comienza un proceso de construir o reconstruir esa memoria. Y esto que se me hace muy importante, porque evidentemente no podemos pensar en la historia de la Ciudad de México sin pensar en esa historia que está detrás. Es decir, la Ciudad de México que fundan los españoles se hace sobre la antigua Tenochtitlan, pero antes ya había otras ciudades, y estaba Azcapotzalco, y estaba otra ciudad, pues. Entonces creo que hay que reconsiderar toda esa historia, donde los pueblos originarios son protagonistas, son parte importante de esa historia. De tal suerte que hablar de Culhuacán es un poco comenzar a abrir una puerta, o como dice el libro, una luz en la memoria, porque efectivamente necesitamos recuperar muchos aspectos de la cultura y la tradición. En mi opinión, lo más importante sobre lo que se da cuenta en este libro es el trabajo estrecho, como decía en un inicio, con la comunidad que ha representado exponer los elementos, ¿verdad?, de estas manifestaciones culturales que se encuentran tan vivas. El hecho sobresaliente aquí no es tanto que se lleguen a exponer en un museo estos bienes objetivados de las culturas, sino de proporcionar una muestra de lo que se encuentra en pleno goce de salud. Por ello es que no puede menos que dejar una sensación de ironía. La ilusión y la satisfacción de los pobladores de Culhuacán al ver sus objetos expuestos en el Museo Nacional de Antropología. Sabemos que se trata de un recinto prestigioso y de un especial simbolismo, aunque por otra parte sabemos también que este ha llegado a ser el recinto y último reducto de la memoria de las culturas desaparecidas en nuestro país. Es irónico porque la cultura popular y religiosa del pueblo de Culhuacán se halla en plena vigencia, no obstante haber desaparecido la lengua y la forma de vida originarias por las que los habitantes se vinculaban estrechamente a un determinado ecosistema. El libro es sin duda el resultado y culminación de un periodo que se ha completado y constituye un modelo idóneo en nuestra institución, pues se funda en la colaboración entre pobladores e investigadores para la consecución de objetivos comunes, y es por el logro de esos objetivos que felicitamos a los autores. Muchas gracias. El caos que pone en peligro el contexto actual de la vida y del universo siempre ha estado presente en la lista de las grandes preocupaciones de los seres humanos. Para constatarlo, basta con señalar que no hay sociedad sin cosmogonía y sin cosmovisión, porque nuestra vida
puede tener sentido si podemos explicar el origen de nuestro mundo, si tenemos un destino construido desde una perspectiva que permita verlo y si sabemos cómo interpretar, traducir en la vida de cada día dicho sentido. Y de todo ello trata este libro, Culhuacán, Luz de la Memoria. Sus autores, María Elena Morales, Ana María Velasco y Mario García, a través de la exuberante imagen y del texto breve que con todo cuidado han plasmado en el libro, nos refieren algunos de los ritos ordenadores del caos, pero nos recuerdan que las imágenes y los símbolos de la celebración, de la fiesta, además de que reflejan la búsqueda de protección y cuidado, es decir, de tener la certeza de que se está en buenas manos, resultan asimismo decisivos en la configuración de una forma peculiar de vida, lo que la antropología llama identidad de quienes habitan en el pueblo de Culhuacán. Gracias a los comentaristas, aquí seguimos y Culhuacán sigue presente, igual que los otros pueblos originarios de esta Ciudad de México. Gracias por su asistencia.